las actividades de proyección social están enmarcadas en la línea de la universidad que busca establecer contacto con la comunidad universitaria. Este proyecto está destinado a los padres de familia de los estudiantes de la universidad y se ha dado formación en el idioma inglés y en el área de computación básica. Cada curso tiene entre 20 y 30 padres de familia. Es destinado a padres o representantes de estudiantes de la institución. Mi nombre es Claudia Lorena Vigil Romero. Me siento muy agradecida con la universidad, ya que es una oportunidad totalmente gratis, el cual se me permitió recibir por un periodo de 3 meses. Estoy muy contenta con el proyecto, ya que esto nos ayuda para seguir adelante en nuestras vidas. Mi nombre es Benjamín Samayoa y visito desde San Alejo, La Unión. Mi hija me informó que estaban dando esos cursos y que se quería venir a participar. Entonces mi esposa y yo pues tomamos la opción en participar, porque es bueno ayudar a los jóvenes que tienen la intención, porque hay muchos jóvenes que no les participan a sus padres de este tipo de cursos, porque si fuera así que todos los jóvenes les participaran a los padres, esto estuviera con mayor auge, con mayor cantidad de personas que estuvieran recibiendo estos diplomados. En inglés, conocer todo lo que son los verbos, oraciones, y en informática pues también he aprendido bastante, por decirlo así, lo que son los software. Bueno, mi nombre es Ana Yesenia Morejón, yo soy docente de educación parvularia, tengo una hija acá estudiando en segundo año de ciencias jurídicas y estoy muy agradecida con la Universidad Gerardo Barrio por haberme brindado esta oportunidad de aprender informática. Informática yo la voy a poner en práctica con mis alumnos de parvularia, enseñándole todo lo de los programas, las herramientas, la computadora y sus partes, porque es un sistema innovador que yo desconocía mucho, y lo más importante, que yo siempre lo digo, cómo encender y apagar una computadora. Eso es lo que a mí me ha fascinado, y yo tenía temor, yo temblaba siempre que yo veo una computadora, digo, la voy a arruinar, le va a pasar algo, no, y es un algo que está para usarlo para nosotros, crear un correo electrónico con mi contraseña, Gmail, Google Drive, Word, Excel, PowerPoint, que significa para animar y más que todo elaborar mi documentación.